Buenos días, venimos a demandar. No, demanda, ¿no entiendo? Sí, señor. Nosotros estamos queriendo demandar este canal. Este no es el canal 81. Ajá, por eso mismo. Esto no es ni un bufete abogado, ni la policía, ni nada de eso. Señor, la demanda es contra un canal de televisión, contra este. Ay, ¿con quién tú quieres hablar? Con el jefe de programación, señor. Es. Ah, ¿con el jefe de programación? González, hay una pareja aquí que lo está buscando. Ok, ya viene ya. Aunque usted también es medio culpable en ¿yo? Esto, ¿sabe? Sí, usted. ¿Yo? ¿Por qué? Señor, todo el que trabaja aquí nos ha desgraciado la vida a nosotros. Es entiendo? Verdad, es culpa tengo que lo veo yo que voy a cuidar esto aquí para que la gente no entre. Ah, venga acá. Entonces usted también es un culpable. Además, usted cuida las cosas, mira. Agárrame ya la niña, que estoy cansada. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? González, son ellos. ¿Cómo le va? Señor, ¿en qué les puedo ayudar? Sí, dígame. Venimos a demandarlo. Por haber acabado con nuestra vida. Por su culpa, nosotros tenemos 10 hijos. ¡No! 11, porque mire, tenemos uno en camino. Ok, disculpen, pero no entiendo. La culpa es su programación, señor. No nos gusta, y como no nos gusta, nos hemos pasado todos estos años en la cama, ¿entiende? ¿Y por qué no decidieron ver internet? Bueno, porque nosotros somos cubanos y no sabemos hablar inglés, mi vida. Además, nosotros nos sentimos identificados con los canales como este. Ya me imagino, sí. Y por tener una programación tan mala como esa, ¿entiendes? Nosotros nos hemos pasado en la cama haciendo sexo sin parar, señor. Pero, a ver, ustedes me van a disculpar, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de eso? Señor, ustedes deberían haber puesto aquí programitas que fueran un poquito más entretenidos. Perdona, señora, nosotros tenemos programas entretenidos. Aquí tienen los ratings los atestiguan así. Mírenlo. Si no les gusta, son asuntos suyos, no nuestros, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero no puede ser, ven acá. ¿Y quién va a atender a nuestros 11 hijos? Ah, ya lo dije yo, no es un problema nuestro, es un problema suyo. Jueguen Nintendo, jueguen cartas. Ah, no, señor, pero pare ahí, porque eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo entre parto y parto. Señor, usted debería comprometerse con nosotros a arreglar la televisión. No queremos tener más hijos, ¿entiende? Tenemos 11. Vaya, 22. Sería demasiado ya, ¿entiende? Está bien. Nosotros tenemos un compromiso con nuestro público. Así que haremos todo lo posible para que le guste más nuestra programación. Mañana, cuando usted llegue, se sienta a ver la tele nuestro canal y va a ver una televisión que le va a encantar. Ay, señor, usted me pudiera decir, por favor, ¿en qué horario más o menos va a ser? A las 3 de la tarde puede empezar a ver nuestra programación. Ay, no, a las 3 de la tarde estamos trabajando. Sí. Bueno, a las 6 de la tarde. No. Sí, también trabajando. Estamos trabajando también. Claro, todo el mundo trabaja. Pero bueno, el que dice a las 6, dice a las 7, a las 8. No, es que estamos trabajando también. También está esa hora. Una preguntita. ¿En qué hora trabajan ustedes? Nosotros trabajamos de 3 a 12. De 3 a 12. No veo ningún problema. Si trabajan de 3 de la mañana a 12 del día... No. Nosotros trabajamos de 3 de la tarde a 12 de la noche. Eso. Entonces ustedes no están viendo la programación de nosotros. ¿Cómo que no? Usted me va a decir a mí que no. Claro que sí, la vemos todos los días a las 11 de la noche hasta incluyendo las 7 de los domingos. Los domingos. Déjeme explicarle. A esa hora lo que ustedes están viendo son comerciales. ¿Comerciales? ¿Cómo que comerciales? Nuestra programación comienza a las 3 de la tarde y termina a las 12 de la noche, justo cuando ustedes llegan. Por eso no han visto nada. Oye, con razón, yo buscaba a Carlos Otero una pila de años y no lo veía. Mi vida, con razón, eso que le cogimos tremenda lástima al principio porque pensamos que era un capo que salía vendiendo carros. No, señora, eso era un comercial lo que usted estaba viendo. Me da mucha pena decirle, pero usted llevan 12 años vendo la programación de madrugada, no la programación oficial de nuestro canal. Ay, venga acá, usted me está queriendo decir a mí que este hombre me hizo a mí 11 hijos equivocadamente. Bueno, oye, equivocadamente no, que te gustó bastante. ¿Qué te pasa? Celedonio, no me grites. Claro que te grito, chica, que tú querías tener un hombre trabajando por la mañana y otro que le hiciera el amor por la noche. ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa? Casa, dale no, para casa no, chico. Oye, que siempre el problema dale contigo. Casa, oye, el niño, la dame niña. Dame al chiquito este. Espérate, dale otro chupito. Va. Dame acá al chiquito este. Oye, no maltrate, mira. ¡Vamos! Oye, llama a la policía, chico. ¿Vale, la policía?